queda la ilusión de ayudar a los demás y sobre todo que hemos ganado mucho en experiencia, que no la teníamos, pero el espíritu de la solidaridad lo tenemos todavía. En la actualidad estamos trabajando con una asociación que se llama Casa Solidaria, en la cual da de cenar cada día de la semana a unas 200 personas necesitadas o que viven en la calle. Y nosotros ayudamos pues, haciendo recata de alimentos, llevando ropa de abrigo, sacos, mantas, alguna tienda de campaña también, y básicamente es como cooperamos con ellos. Aquí se está pasando, hay niños que pasan hambre en las aulas, hay gente que está en la calle durmiendo, que no tiene alimentación. Hay muchas asociaciones no gubernamentales que están ayudando a paliar este problema que no resuelve el gobierno actual, y por eso creemos que no estamos preparados, ¿no? Aquí tenemos otros refugiados del olvido, ¿no? Por lo tanto, tendrían que aplicarse mucho más con la gente que está aquí para poder garantizar a los que vengan de fuera sus necesidades básicas. Que no se lo piense dos veces, que simplemente lo haga y se dará cuenta que ayudar al necesitado gratifica mucho y no es un gran esfuerzo.